de ver ahí, como te digo, yo había perdido la fe. Ya la fe en los políticos, yo te digo, ya yo no doy más. Yo, pero no, él me volvió a volver a creer de nuevo. Oye, yo publiqué en el grupo de nosotros, puse algo, me hablan yo, cosas que uno le da rabia, porque de verdad eso da rabia, y él ese día él me llamó. Él me llamó, nosotros vamos para el Guajo. Y yo dije entre mí, yo no dije nada, pero yo dije, hasta que yo no lo vea aquí, no lo voy a creer. Porque tú sabes que vienen siempre y le ven la cara a uno de ellos. Las mentiras, las promesas. Y no nos cumplían nada, ahorita sí le creo. De verdad sí le creo. Oye, yo me sentí demasiado orgullosa, ¿viste? Demasiado. De verdad, estaba orgullosa. Y de que verdad es que él nos cumplió. De verdad que él nos cumplió y bueno, y aquí están las obras que él nos los prometió. Y él dijo que el Guamo iba a ser bello, que nos los iba a poner bonitos, nos los iba a arreglar, nos iba a arreglar una escuela. Y así es. Mira, la escuela ya la están arreglando, mira la cancha como está. Es un cambio increíble. Porque uno dice, ah, un político más. Y a mí me dice, ah, no, pero no. Primitivo es otra cosa. Ver, anda relajado con uno, camina, viene a mi casa. Me siento grandota con él, Navarra. Tú te volviste muy famosa por el video de la pasta con caraota. Ah, porque él me escribió y me dijo que quería comer pasta y caraota. Y bueno, ya esa se la tengo, yo se la hago. No, y luego le hice pasta con quinchoncho. Me dijo, quiero comer pasta con quinchoncho. Pues venga que yo se los hago. Venga que yo se los hago. No, y que nos falta la mayonesa, ¿viste? Porque nada, ahora. Le gusta el café, pero yo no se lo sé hacer, porque si se lo supiera hacer, se lo hago. Y bueno, le digo a las comunidades que sí, que con él, sí, que tengan esperanza y fe, que Primitivo es otra cosa. ¿Y qué mensaje le envías tú al gobernador? Que lo amo, que no cambie. Que esa humildad y esa sencillez que él tiene, que no la cambie. ¿Viste? No la cambie, de verdad que no la cambie. Y si un mensaje quieres que le envíe a Maduro para decirle que ese es el mejor gobernador que tiene en Venezuela, ese es. Ese es, porque Primitivo, como lo digo, es otra cosa. Oye, es algo maravilloso y calidad. Que Dios lo bendiga y que me le dé larga vida. Larga vida para que él siga gobernando.